Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM Enemy Unknown. Continuamos la historia donde la habíamos dejado. Tenemos que defender a la Tierra de una malvada invasión extraterrestre, aunque esta invasión extraterrestre va a ser un poco más oculta, un poco más menos sutil. Quiero decir, ahora los alienígenas han venido como amigos de la humanidad, cuando es mentira. Aunque eso sí, yo por ejemplo, si fuera alienígena y quisiera dominar un mundo sin aparecer como un invasor, no sería tan descarado de poner a toda la gente con tan, que decir, no haría un estado policial, no pondría tantos soldados y tanta arma, no hay necesidad de eso. Tú simplemente con poner lo que se ha visto antes del primer capítulo, poner clínica, ayudar a los humanos, nada más que con eso ya estaba hecho. No hace falta desplegar esos militares por la ciudad y tener esa sensación de que caminas con una cámara que te está enfocando. Vamos, en fin, eso lleva un fallo que quizás le veo un poco al juego en ese aspecto, pero en fin, a la historia. Bueno, vamos allá. Vamos a intentar ver a los soldados y vamos a empezar a hacer cositas graciosas porque una de las cosas buenas que trae este juego es que permite personalizar a tus soldados. Vamos a coger por ejemplo a esta chica que es alemana y la vamos a hacer española. No. Bueno, mejor dicho, español. Vamos a ver. Sexo. Hombre. Nacionalidad. España. Vale. Y el nombre lo vamos a llamar Macías. Macías Pajas. Vale, ya tenemos uno. Por ahora lo vamos a dejar así. Bueno, no. Vamos a cambiarle quizá un poco el color de piel. Vamos a poner un poquito más blanca la piel. Vale. Vamos a coger a otro. En este caso vamos a aprovechar a una mujer. Por ejemplo, esta que es española. La vamos a llamar aquí. Vamos a llamarla Estoica. Estoica. Estoy cachonda. Genial la broma de Bart Simpson a Moe, ¿eh? Esto viene de los Simpson. Estoy cachonda. Vamos a ver, y la nacionalidad, que creo que está, vamos a ponerle griega. Porque el nombre Estoica creo que es griego. Vale. Vamos a ver, ¿qué más? Sí, bueno, y nos falta el chino. Hay que meter aquí un chino. Vamos a ver. Cogemos, por ejemplo, a Oliver Jones. Personalizar. Y lo vamos a llamar el chino. ¡Cudeiro! Mitad chino, mitad gallego. Gallego de Galicia, me imagino. No creo que se refiera al término despectivo que utilizan a veces los latinoamericanos para hablar de los españoles. Que nos llaman gallegos porque hace décadas mucha gente de Galicia emigraba a Latinoamérica. Y tanto iban para allá que nos llamaron a todos gallegos. Bueno, pero aquí yo creo, esto viene de un gran programa de humor que se llamaba Humor Amarillo, que lo echaban antes en Telecinco. Era un canal muy divertido por aquella época, era muy bonito, muy festivo, y era un canal muy muy divertido, y no como ahora, que a fin de cuentas tiene el Sálvame de Luz, Mujeres y Hombres y viceversa. Yo que sé, otra programación es más mierda. O sea, antes eran programas divertidos, tenían series divertidas, y ahora sin embargo se ha convertido en un canal casposo. Pero en fin, allí a ello. Bueno, vamos a cambiarle la nacionalidad y la vamos a poner. Está ordenado por orden alfabético, así que China. Vamos a cambiarle también un poco la cara a este señor. Eso donde. No, pero tiene que ser más atrás, es aquí. Raza. ¡Ah, aquí está la cara de chino! Aquí está, me cago en. Casi se me escapa. Bueno, pues así lo vamos a dejar por ahora. El chino Cudeiro.
Y no sé si cambiar alguno. Es que, desde luego, el que juega XCOM 2 se lo va a pasar pipa con esto, porque te permite personalizar mucho a tu soldado y poner nombres graciosos. A mí me gusta mucho poner nombres graciosos a los soldados. Vamos también a coger a una argentina. Por ejemplo, por ejemplo, este que es tirador. Personalizar. Argentina, un país hermano con los españoles porque son hispanoparlantes. Un saludo para ellos. Vamos a llamarla Concha. Concha de Conchita. De Concepción. Y el apellido Concha de la Lora. Creo que se escribe así. Creo que se escribe así. Bueno, la nacionalidad argentina. Y bueno, y claro, vamos a cambiar también un poquito la cara a esta chica. La raza. Ah, bueno, que ahora mismo tiene cara de hombre. Aquí. Mujer. Vale. Y la raza. Bueno, también color de raza más bien blanca. Y por ahora ya está. Creo que ya he personalizado bastante a mis soldados. Y quizá hagamos algún otro cambio más adelante. Bueno, sigamos. La 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 la. ¡Oh! El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Bueno, el juego está ambientado en el 2035. Bueno, muchas gracias, doctor Shen. ¡Estupendo! Bien, ahora vamos a investigar materiales híbridos, porque creo yo que esto me va a derivar en armaduras y cosas chulas. Para aumentar sobre todo la salud de nuestros soldados, que es decir, los puntos de impacto. Creo que sirve para esto, así que vamos allá. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Muy bien, Chachi. Chachi Pirulo y Juan Pelotilla. Sigamos buscando datos porque ahora mismo se puede hacer poco. Bueno, se pueden recoger aquí los suministros. Aquí se pueden recoger suministros. Pero bueno, ahora mismo, como estamos a primeros de mes. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Vamos a ver qué me trae. Aquí, chaleco de nanoescama y armadura de placa. Bueno. Mejor esto que nada. 30 días. Aparte que nos piden aleaciones alienígenas, creo que no tenemos ninguna. Bueno, vamos a investigar las armas. No. Esto. La biotecnología alienígena. Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. La vigilancia constante de mis actividades por parte de la doctora Shen empieza a cansarme. Me considero un hombre paciente, pero tendrá que confiar en mí para lograr nuestros objetivos. Bueno, en el juego he visto que la doctora Shen piensa que Taigan es un extraterrestre camuflado. Ha hecho un gran trabajo manteniendo esta nave a salvo, doctora. Es todo lo que tenemos. Y sé que los alienígenas están furiosos por perder una. Sin duda creían que nadie podría hacer volar este cacharro de nuevo. Es un placer mostrarles que se equivocaban. Bueno, que decía que en el juego se ven los constantes piques del Dr. Shen y Taigan. Porque, ya digo, la doctora Shen piensa que Taigan es un extraterrestre camuflado, es un hombre delgado. Yo no creo que lo sea. Hay una escena en el juego, no sé si va a salir porque he desactivado el tutorial, pero hay una escena en el juego que por lo menos te da que pensar que habría una pequeña posibilidad de que Taigan sea un hombre delgado.
Pero yo creo que no, porque el juego va avanzando y el Dr. Chen va descubriendo cosas. Si fuera un extraterrestre, no trabajaría para ti, pienso yo. Bueno, no sé. Bueno, en fin, cosas más raras han visto. Bueno, sigamos. Vamos a recoger los suministros. Avenger trazando nuevo rumbo. Tra-l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 a. Porque aquí la moneda del juego ya no es la pasta, son los suministros. Comandante, las capacidades de escaneo remoto del Avenger nos ayudarán a examinar la zona en busca de pistas u otros recursos. Pero nos llevará un tiempo. Hay mucho terreno que cubrir. Pues vamos para allá. Comandante, a medida que la resistencia crezca, tendremos más oportunidades de contraatacar a Advent. Por el momento, hemos identificado un blanco potencial para frenar las operaciones alienígenas en esta región. Nuestra ventana de oportunidad es limitada. Hay que actuar rápido. Bueno, pues aquí, en esta misión que nos sale, la dificultad es fácil. Nos dan un ingeniero que nos va a venir como polla al culo, porque ahora mismo no teníamos ingenieros para construir o despejar habitaciones en la nave del Avenger. Y, en fin... Y aparte va a servir para que nuestros soldados aumenten en experiencia. Así que vamos para allá. Poniendo rumbo al sector 2. ¡Vamos para allá! Trolololololo. Bueno, aquí vamos a quitar unos cuantos. Vamos a quitar, por ejemplo, a Smith. Y vamos a colocar a Macías Pajas. Y creo que... No sé, creo que como es mi primera misión voy a llevar a gente experimentada y a este para que gane un poco de experiencia. Así que, señor Macías Pajas, a ver cómo se porta usted, ¿eh? Que lo estamos vigilando. Me encantan los juegos de palabras. Skyranger desplegado. En posición para despliegue. Que, por cierto, tampoco tenemos ya a nuestro amigo... ¿cómo se llamaba el...? Ay, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Ahora tenemos a Firebrand. Big Sky. Se llamaba Big Sky. Antes era un tío, ahora una mujer. Firebrand, creo que se llama. Uno de nuestros contactos nos ha informado de que las fuerzas de Advent han estado realizando barridos desde los trenes que circulan por esta región y que en estos momentos el terminal remoto que utilizan está desprotegido. Buscamos datos críticos para el último proyecto de los alienígenas. Así que nos haremos con el control del punto de acceso. Eliminen a la resistencia enemiga de esta zona y tomen el tren. Esta es nuestra oportunidad de detener sus progresos. Pues bueno, pues vale, pues me alegro. Go to the paya. O como decían en Star Trek, engage. Menas 1-5, aquí Avenger. El punto de acceso que buscamos está más adelante. Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga. Bueno, estamos ocultos. Aquí lo mejor cuando estamos ocultos... Uy, pero es una misión con tiempo. Bueno, hay que intentar avanzar, pero tampoco demasiado deprisa. Porque nos podemos topar con los soldados de Advent. Yo me encargo. Hay que andar, pero... Ya estoy. Que querremos hacerle emboscada a los enemigos. ¡Vamos! Yo me encargo. ¡Vamos, vamos! Están por aquí. Aunque guardan cierto parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión, su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial psiónico aún mayor. ¿Qué me estás contando? Pero yo ese sectoide lo he visto enormemente alto, pero si los sectoides eran unos retacos, eran muy chiquitillos, muy cabezones. Yo los llamaba cariñosamente cabeza mixto en mis partidas del XCOM 1, bueno, del remake, y en fin, aquí parece que son más altos que... Son más largos que un día sin pan. Vamos a ver. Vamos a tenderle a esto una emboscada. Aquí no nos van a ver, creo. Voy. Bueno, el francotirador, por cierto,
cuando puede disparar con su rifle, pero si se mueve, ya nada más que puede disparar con su pistola o hacer guardia con la pistola. Es un cambio respecto al primer juego. Bueno, vamos a dejarlo en guardia. Vista en el objetivo. Afirmativo. Vamos a acercarnos más. En guardia por si acaso. No creo que nos detecten, pero por si acaso. aquí estoy demasiado cerca. Aquí. No. Las coordenadas designadas. No, tienes que irte para otro lado. Ahí estás demasiado cerca. Ahí estás demasiado cerca. Bueno, vente para acá. Allá voy. Esos trenes no hacen más que ir de un lugar a otro. Pero nunca parecen cargar ni descargar nada. Al menos no donde podamos verlo. Efectivamente. Bien. Pues ya sé que vamos a por ellos, pero... ¿Y el sectoide dónde está? ¿Dónde está el sectoide? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Que el tiempo se me está acabando. Bueno, vamos a hacer... Tú aquí. Órdenes confirmadas. Señor Macías Pajas. Quédate en guardia. Afirmativo, cubriendo. Tú también en guardia. A ello voy. Tú te vas a arrimar aquí, que no te ven. Recibido. ¡Hostia! He pisado una casilla por error. Ocultación. Me cago en la puta de oro y parte del extranjero. Cojones con el sectoide. Venga ya. A ver. Tómala, buen tiro. Concha de la lora. Pues este mejor que lo ponga cubierto, creo yo, ¿no? Mejor que se esconda. Vamos a ponerlo aquí, a cubierto. Estoy en marcha. Y tú le vas a pegar un tajo. ¿A quién le se lo va a pegar? Pues al sectoide, creo yo. Al sectoide. Porque el sectoide es un bicho muy peligroso. Ahora creo que no lo voy a dejar actuar. No sé si habrá más sectoides más atrás. O sea, más adelante. Que puede que también los haya. Pero lo voy a matar porque es un bicho que tiene capacidades psiónicas muy, muy jodidas. Así que... ¡Attack! Hostia, pero si ha atacado al soldado. Me he equivocado. Bueno... Me he equivocado, me he atacado quien no era. Blanco neutralizado. ¡Ay, ay, ay! ¡El sectoide! ¡Ay, ay, ay! A ver qué hace, ¡Me cago en la puta! Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. ¡Joder! Bueno, vamos a ver. Vamos a atacar con el señor Macías Pajas. Vamos a flanquear a este cabrón. Una vez que muera el sectoide, porque le queda muy poquita vida, muere su reanimado. O sea, sé que por eso no voy a ir a por el zombie. Podría también atacarle. Puedo atacarlo, pero no me conviene. No es necesario. Vamos a ver. Aquí está, señor Macías Pajas. Ponte aquí, flanquéalo. Echa las coordenadas designadas. Por aquí hay tropas de Advent. Me cago en la puta. Bueno. ¡Fuego! Ve, aquí está flanqueado. ¡Adiós! Asunto resuelto. ¡Hala! Uno menos en Canarias. Y el señor Macías Pajas ha ascendido. Órdenes confirmadas. En marcha. Bueno, tú te vas a quedar en guardia. Explorando. Y tú le puedes pegar un tajo a uno. Pero más adelante hay más gente, ¿no?
podría pegar el tajo, pero es que tengo aquí, tengo creo que había aquí dos por lo menos, entonces estoy arriesgando mucho al soldado. Vamos a ver. Lo malo es que aquí no hay muchas coberturas. Aquí hay una, pero en rojo. Vamos a ver. ¿Quién más puedo mover? Bueno, me voy a poner en cobertura. Voy hacia allá. Y ala. ¡A volar, a volar! ¡A volar! Bueno. Marchando. Ala, otro en guardia. Ven y verás. Sí, sí, ven y verás. Retroceder. Ah, se ha acojonado. Se ha acojonado el soldado. Ha dicho. Bien, bien. Eso es una cosa que es realista, porque un enemigo solo se ve solo y dice, oh, hasta luego, Luca. Tomo la de Villadiego. Bueno, tú vas a recargar. Bueno, hay que avanzar que se nos acaba el tiempo. Que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver. Bien, me muevo al objetivo. Nos quedan 4 turnos, no nos quedan mucho, ¿eh? Voy a la posición designada. ¿Dónde estará el soldado? Me cago en la puta. Seguimos avanzando por donde haya cobertura. Avanzando, echando hostias, ¿eh? Echando hostias que el tiempo se nos acaba. Recibido. ¡Corre, Forrest, corre! ¿Dónde se habrá metido? 1-5, la red de Advent está prácticamente bloqueada. Se nos está acabando el tiempo. Consigan ese terminal. Tranquilo, jefe central. Estamos ya muy cerca. Vamos a ver. Vamos a meterla ya. Ya me ocupo. ¡Mi tití! Posición del objetivo confirmada. Comandante, tenemos confirmación del punto de acceso desprotegido. ¡Hala, otro sectoide! ¡Me cago en la puta! Bueno, pues vamos a ponerte aquí. Voy hacia ese lugar. Y en guardia. Afirmativo, cubriendo. Tú también te vas a acercar. Voy hacia ese lugar. Y en guardia. Ven y verás. Y tú... Puedes tirar una granada, pero te pilla algo lejos el gañán ese, aunque puedes avanzar un poco. Bien, me muevo al objetivo. A ver si acercándonos un poquito más llegamos. ¡Ay, no llegamos, no llegamos! Bueno, pues... ¡Fuego! ¡Bien! Muerto. Macías Paja, se porta usted muy bien. ¡Pasadme munición! ¡Que nos quitan del tabaco! ¡Vaya! ¿A dónde irá el sectoide? ¿A dónde irá el cabeza mixto este? Ah, claro. Va a revivir el muerto otra vez. ¡Éramos poco y parió la abuela! ¡Hala! ¡Ya está aquí! ¡Ya estamos todos! ¡Ya estamos todos! Vamos a ver... ¡Entendido! ¡En movimiento! Puedo disparar al zombie... disparar al soldado... Habría que ir a por el sectoide, ¿eh? Habría que ir a por el sectoide porque si no mato a otro soldado y me lo vuelvo a hacer zombie. Aquí parece que hay una cobertura, ¿no? Coordenadas designadas. Ay, pero ¿con que la no... carne de qué animal lo hacen? No tendría que haber movido al francotirador. Bueno, vamos a ver. Tú a piratear, que se nos va el tiempo. Mirar no cuesta nada. No. Aquí estoy cometiendo un fallo en el con el juego, que es mover al francotirador, porque
El rifle tiene más fuerza que la pistola, aparte que el francotirador siempre hace más daño desde lejos, más que desde cerca. Bueno, vamos a iniciar el pirateo. Tenemos suministro pequeño o suministro grande. Estas son las recompensas que puedes elegir, o esta o esta. Como las probabilidades son ínfimas, un 4% y un 2%, me voy a ir al del 2%, porque a fin de cuentas, si fuera hasta un 60%, pues me iría aquí. Pero un 4 y un 2% hay muy poca diferencia, así que vamos allá. Vale, hemos conseguido esto, aunque no esto. Podemos irnos. Y aquí tenemos... 5, hemos confirmado la adquisición de datos de Advent. Eliminen a cualquier enemigo que quede en la zona. ¡Fuego! Bien, uno menos en Canarias. Baja confirmada. ¿Qué tenemos aquí? Podríamos cargarnos al zombie Sai. El sectoide lo que pasa es que tiene muy... Le hago poco daño, aunque me podría acercar más. Pero... Bueno, vamos a por el zombie. Porque tenemos bastantes posibilidades de darle. ¡Concha de la lora! Bueno, pues tú te vas a quedar en guardia. ¡En guardia! El señor Macías Pajas. Vamos a cargarnos primero al zombie. ¡Oh! ¡Falló! Ajustando tiro. Necesito suministros. Venga, 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 venga. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Le hemos dado en el orto! A ver ahora qué coño hace este. Todo me da vueltas. Bueno, también puede hacer dar pánico, dar desorientación y puede hacer control mental. Cojones, ¿cuánto anda? Para. Vale. Uf, el zombie se ha parado a una casilla de nosotros, menos mal. Bueno, ya vamos a ir por el sectoide. O mejor. Este. Vea por el sectoide y hazle mucha pupa. Baja confirmada. Bien. Adiós, zombie. Mira, ya que 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Ah, pero no me deja... 5, estado confirmado, misión cumplida. No me deja coger esto. Yo no pensaba que iba a acabar la misión ya. Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos quedado sin un objeto. Ya encontraremos más objetos. Si hay más misiones que hoy en este juego. Si será por misiones. Trolololo. Aquí con estas largas esperas yo creo que los soldados se contarán chistes. ¿Sabes cuál es el último animal? El delfín. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¿Sabes aquel que dice? ¿Sabes uno que llega? Trolololo. Los alienígenas aún se estarán preguntando qué les golpeó. Sigamos así, comandante. Muy bien, una misión de puta madre. Ya nuestro señor Macías Pajas ha ascendido, es un francotirador. Vale, y este, a ver qué me tiene. Este tiene fantasma. Cuando se revela el pelotón, este soldado sigue oculto. Y maestro de la espada, inflige más 2 de daño extra en todos los ataques con espada. Uf.
Vamos a elegir maestro de la espada. Bueno, tenemos una culata. Los disparos fallidos infligen uno de daño al objetivo. Oye, esto está bien. 4 cadáveres de soldado de Advent y 2 cadáveres de sectoide. Que por cierto, ha vuelto Expediente X, la serie esta que mezclaba a veces fantasía con cosas paranormales, con extraterrestres. A ver si me sale ya el sectoide, que no se le ve al sectoide por Expediente X. Hombre, vamos ya, que salga ya el sectoide. Oh. Hola, comandante. El consejo que conocía ya no existe. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración Advent. Con una excepción. Me alegra verle de nuevo. Desde su captura, he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora, las fuerzas de la resistencia están algo desorganizadas. Si queremos derrotar a Advent y a sus amos alienígenas, esto debe cambiar antes de que sea tarde. Lo que ves son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Y son cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de Advent cercano, aunque no sabemos el lugar exacto. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Nuevo objetivo añadido. Por cierto, también querría hablar un poco del doblaje, aunque sea un poco a grosso modo, que es que este doblaje para este juego lo he encontrado un pelín con menor calidad que el del XCOM Enemy Unknown. Porque en el otro juego todas las voces, todas estaban, eran maravillosas. El doctor Shen, hola, cuando te veía, se le veía incluso, te saludaba con alegría, o decía que no sé qué, quiero decir, había expresiones, había emoción. O cuando, por ejemplo, el jefe central le decía a la doctora Valen que esa cosa habló con usted, una especie como de incredulidad, como de que cuando le intentábamos interrogar al sectoide, por ejemplo, o algún alienígena capturado. Quiero decir, le notaba expresiones, le notaba tonos de voz, le notaba, yo que sé, inflexiones. Ahora, sin embargo, aquí pues lo he encontrado un poquito peor. Por ejemplo, Taigan lo veo, por ejemplo, un tío musoso a la hora de hablar. Por ejemplo, el jefe del consejo, aunque bueno, ahora no es consejo en sí, pero bueno, también una especie de consejo de resistencia, aunque solo esté él, le han puesto la voz del que hacía antes, del doctor Shen. Yo no sé si es una voz que le pega mucho, ¿no? ¿No pudieron encontrar al tío que le dio voz en el juego anterior? ¿O no pudieron ponerle una voz que se le pareciera? Por ejemplo, hubiera estado muy bien, aunque bueno, yo imagino que ese tío con el caché que tiene puede ser que hubiera sido caro haberlo contratado, pero por ejemplo, podrían haber puesto la voz de del que le ponen a Samuel L. Jackson, que es una voz con un empaque, vamos, que tiene, es una voz muy chula, muy chula. Ahora mismo no me sale el nombre del tío, yo sé el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, creo que era, ahí no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? el hombre. Bueno, en fin, aquí lo vamos a dejar, vamos a aceptar esto. Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. Excelente trabajo, comandante. Sus esfuerzos continúan reforzando la resistencia por todo el mundo. Ya me acuerdo cómo se llama. Era Jenner, con doble N. Jenner, el que le pone la voz a Samuel L. Jackson. Pues si hubieran puesto la voz de la anterior, o la de Jenner, clavado. Pero en fin, le han puesto la voz del Dr. Shen, que es una voz que no tiene nada que ver, porque además está una voz muy ronca. Ahora que el equipo de ingeniería cuenta con más miembros, podemos liberar espacio para las nuevas instalaciones, comandante. Pero deberíamos seguir reclutando gente. La necesitaremos para dotar de personal las nuevas instalaciones. Bueno, ya tenemos un ingeniero, que nos va a venir como polla al culo. Nos va a venir para esto,
para los escombros alienígenas. Comandante, hasta ahora no he visto nada de vital importancia entre los componentes alienígenas abandonados en esta zona. Si limpiamos todo esto, podríamos construir una nueva instalación. Además que nos dan 32 suministros. Pues nada. Las excavaciones están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Ya saben que si con este vídeo se han reído, han pasado el rato, han aprendido algo, yo qué sé, han pasado el tiempo, pues le pueden dar al vídeo me gusta. También si creen que quieren apoyar este canal para que se sigan haciendo vídeos como estos, pues se pueden suscribir, que es gratis, y así de paso me ayudan un poquito. Estamos detectando transmisiones bastante raras. Suena parecido al alemán, pero cuesta discernirlo. Y a veces estas cosas que te interrumpen, cojones. En fin, como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Luco. ¡Picador!